todo sucedió. Yo no sé, pero la escritura decía. A ver, ¿qué decía la escritura? Me díganme. A ver, y empieza a hablarles y empieza a decir y les explica todas las escrituras, gloria al Señor. Y llegan a la casa de uno de ellos, gloria al Señor. Y cuando se ponen a cenar, cuando parte el pan Jesús, se desapareció. ¡Oh! Oye, era él. No estaba con ellos, pero estaba con ellos. Iban caminando, aparentemente solos, pero iba con ellos. Y iban llorando y defraudados, pero no me están acabados. Iba con ellos. Alaben, alaben. ¿Me oyes? Lee las escrituras y no entiendes, y no entiendes, y estás en problemas, y estás en luchas, y estás en pruebas, estás en crisis, ¿no? Como cada uno de nosotros tenemos nuestra crisis en esta mañana, no digan que no, cada uno tenemos algo que estamos pasando, y parece que no está con nosotros, pero, bueno, si está con usted, dígalo, si no, pues déjese callado. Por eso, usted me ven que yo me agarro una bandera, empiezo a menearla. Algunos visitantes o alguien que no entiende eso, a decir, oye, ¿para qué tanto show con esas banderas? Las banderas son señal de victoria, papá. Y no importa cómo venga, no importa la bronca que traiga, no importa la crisis y el despapalle que traiga, yo levanto la bandera y le digo al diablo, el Señor te reprenda, diablo, yo estoy en victoria. Gloria, alabado sea tu nombre, gloria a Dios. Y el diablo dice, yo, ¿qué voy a hacer con este tipo? Gloria a Dios. Le aviento todo, pero como quiera levanta la bandera. Alabado sea el Señor, aleluya. Le aviento prueba y lucha y cuánto. Y como quiera, aleluya, no lo agüito. Levanta la bandera. Por eso las pongo allí, papá, para ver quién trae ese espíritu de celebración. Ah, su nombre. En este salmo, amados hermanos, es quizás el salmo más usado, porque casi siempre lo usan en los funerales. También el salmo más amado de todos los salmos, ¿sabía usted? Este salmo nos muestra del cuidado tierno de Dios para con nosotros. Fíjate, David, el autor, era un pastor. Él era un pastor. Aquí nos muestra cómo Dios es el gran pastor. Y su amor, su amoroso cuidado que Él tiene de nosotros, sus ovejas. No dice cabritos, dice ovejas. Alabe. Y necesitamos notar más que todo que Dios es un Dios personal. Jehová es, ¿qué? Mi. No la agarraron. Jehová es mi pastor. Pues es el pastor de mi jefa. Pues es de tu jefa, pero tuyo. Es el pastor de mi vieja. Pues de tu vieja, pero tuyo. Alabado sea. Es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jehová es nuestro pastor. ¿Cuándo dicen amén? Jehová es nuestro pastor. Y estas palabras aparecen 6 veces y enseñan que Él es un Dios personal. Nos ama tanto que ansía auxiliarnos en todo momento. Ahora sí vengo al secreto, ¿lo quieren? Porque esto es necesario para ti, es necesario para tu familia y es necesario para la iglesia, papá. Y les quiero hablar del secreto del Lulab. Lu no es Lulú. Lulab. Lu, L-A-B, chica. Lulab. El Lulab viene del mandamiento que el Señor dio en el Antiguo Testamento bíblico de adorar a Dios en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? O sea, celebraban cómo el Señor los traía por el desierto, cómo el Señor los bendijo. Y aunque había desierto, como quiera había palmas. Entonces, en señal de agradecimiento, los judíos todavía tienen la fiesta de los tabernáculos. Mucha atención. Yo sé que algunos de ustedes quieren rama de avivamiento. ¿Cómo se llama? Rema de avivamiento. Pero
La cosa es que cambies primero. ¿Quieres tanto avivamiento? Por eso me ha dado por enseñar un poquito. Y ya cuando salga por otras partes, pues se le arranca el diablo con el avivamiento. Pero aquí es importante que tenemos almas nuevas y gente que quiere aprender. Alabado sea el Señor. Y los que somos, según nosotros, maduros, necesitamos tener paciencia para todo. Durante esta fiesta, el pueblo de Israel recordaba cómo Dios los guió por el desierto mediante el movimiento de ramas. Yo por eso le muevo a la bandera, ¿no? Pero ¿qué significado tiene todo esto para nosotros hoy en día? Esta fiesta tremenda, gloria al Señor. Mira, pon atención, mira. Esta fiesta. Bueno, esa imagen la puse como el Señor estaba presente con Tomás allí con todos. A mí me fascina esa imagen. La tengo allá en mi oficina en un cuadro también y me fascina. Es una pintura antigua, del 1500 por allá. Y habla algo tremendo. Pero, sí, give me number 12. ¿Ven eso? ¿Lo ven eso? Eso es lo que se llama el lulav. Lulav. Y ven que es una palma, que es un ramo, una fruta. Lo del mero en medio largo es una palma, es palma larga de esas. O sea, todos son amén, son matas, ¿no? Y este árbol y palma y fruta y todo eso. Gloria al Señor. Ahí vamos rápido, más rápido. Durante esta fiesta, entonces, ellos mueven esto. ¿Y qué señal están? ¿Qué es lo que están mostrando? Están agradeciendo a Dios por todo lo que los ha llevado. Amén. Dicen gloria a Dios. Amén. Primero que todo, ¿por qué palmas? Gloria al Señor. ¿Por qué palmas? Palmas. Porque las palmas, gloria al Señor, ¿sí? ¿No tienes por allí el 12, mija? El 12. Go next. Ahí está. ¿Sí? Las palmas. Usted los ve en la foto, porque las palmas, gloria al Señor, ¿sí? Las palmas estaban en el desierto. Alabado sea Dios para siempre. La palmera crece en los valles, no crece en las montañas. Y por eso es la rama de palmera. Les recordaba a los israelitas que en sus viajes por los valles, Jehová siempre estaba con ellos. Yo me voy a gozar aunque usted no se goce, ¿sabe? Yo traigo mi propio gozo, Joe. Jehová estaba con ellos en el desierto, pero palmeras. Alabe a Dios si puede. A su nombre. 13. El segundo del ramo que vimos están unas ramitas y esas ramitas son de mirto. Esa rama es pequeña con hojas verdes oscuras y esa rama se llama mirto. Y es como eso que le puse en la pantalla. Es una rama así, es una mata así. Esta mata crece en las montañas. Y habla de que Dios, aunque iban por las montañas rocallosas, aunque iban por las montañas con enemigos por todo alrededor de ellos, de todas maneras siempre estaba con ellos. A su nombre. La tercera es una rama también de color verde claro. ¿Y sabe qué era? 14. Sauce. ¿Lo ven? Sauce. ¿Ven los sauces? Ahí está. Sauce. Alabado sea el Señor. Y el sauce, en inglés sauce, en el sauce, gloria al Señor, el sauce crece junto a arroyos de aguas. Y les recordaba a los israelitas que en sus viajes por el desierto, donde estaba seco y no había árido y no había nada, tenían prueba y tenían lucha y tenían sed, repentinamente siempre les proveía agua en el desierto. Y me prendo todo, ¿sabe por qué? Aunque no haya gloria a Dios, aleluya, porque se está grabando para el internet. Y los del internet se están gozando tremendo, que me lo están pidiendo de todas partes. Lo que les predico en la mañana los enseño. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Pero ¿qué significa para nosotros todo esto?
¿Ok? Ya hablé de qué, del mirto, ya hablé de la palma, ya hablé del sauce. ¿Qué significa todo eso? Amén. Significa que en el desierto, viajando en un desierto, es como un mundo desértico para nosotros. Es desértico. El mundo en que vivimos nosotros, al menos que usted siempre ande en el bosque, pero yo no. Y me temo que ninguno de ustedes, siempre llegan los momentos de desierto, de prueba, de problemas, de dificultades, de luchas. So, el mensaje del Lulav para el Hijo de Dios, para nosotros como discípulos de la palmera, nos dice que no importa el valle por el que estemos pasando, alabado Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro negocio, en lo que sea, Jehová siempre está con nosotros. Alabado a su nombre. No importa lo profundo del valle, no importa lo oscuro del valle que estemos pasando, nunca estamos solos. Él siempre está al lado de nosotros. Ahora, cuando hablamos del mirto que les acabo de enseñar, les decía a los israelitas que cuando pasaban por tiempos rocallosos, pasaban por tiempos secos, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, Él pasaba junto con ellos y les impedía caer. Aunque había piedras, había rocas por todas partes, lo que sea, como quiera, habría camino, había, hacía camino, aleluya, gloria al Señor, el Señor Jehová, y como quiera, iban hacia adelante y avanzaban y avanzaban y avanzaban. Y yo creo que nosotros debemos de darle gracias a Dios, gloria al Señor, porque muchas veces somos victoriosos, somos vencedores y creemos que porque somos muy sabrosos, pero no, es porque Jehová de los ejércitos va adelante de nosotros y va abriendo camino a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya voy a acabar. Cuando hablamos del sauce, a Israel les decía que en los lugares secos y vacíos de sus vidas, Él nunca los dejaba y siempre estaba cercano. Entonces, ten cuidado cuando le vayas a dar una galleta ranchera a tu esposa, porque Él está cerca. Ten cuidado cuando estás en el trabajo y pasa un guapetón así que dices tú, lo cambiaría a mi viejo el corto por este. Ten cuidado porque el Señor está a tu lado. Ten cuidado cuando te enseñan así una droga, un toque, una marihuana o algo, jóvenes en la escuela y se te hace fácil. Ten cuidado porque el Señor está a tu lado. ¿Cuánto dicen amén todavía? Se acabó el amén, gloria al Señor. Amén. E incluso en los desiertos, el Señor les dio ríos en el desierto. Pero entonces, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la victoria. Porque provisión, Él está viendo todo. Y cuando está viendo todo, Él está listo y tiene la provisión lista para darnos. Por eso el salmista decía: Él adereza mesas delante de mis angustiadores. O sea, prepara mesa, prepara mesa, prepara mesa. Y para preparar mesa, si yo le digo a Claudia, quiero ir a cenar a su casa, y dice, véngase, y nomás va a dejar que llegue nomás de repente, ¿no la prepara la mesa? Álgame Dios. A ver, Juanita, no menos, cállate. Alabado sea el Señor. ¿Están conmigo o no están conmigo? Amén. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dígame, ¿están conmigo o no? Amén, gloria al Señor. Imagínese usted que si usted me dice, hermano, venga a cenar, hermana Sarmiento, a ver usted, que es bien tamaluda. No usted, hace tamales, digo. Y no la prepara la mesa. O nomás va a llegar el pastor ahí y darle lo que sea, gloria a Dios. Sácale una comidita allí de allí, ¿verdad? Una marucha. Una marucha allí con una cuchara y póngale, gloria al Señor. Póngale, gloria al Señor. Alaben a Dios si pueden. No están gozosos o qué. O tiene que venir un predicador de afuera para estar gritando y gozándose. Señor, reprenda al diablo egoísta.
No, les estoy enseñando unas grandes llaves para que sean victoriosos todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo estaba preparado. El pueblo iba por el desierto, iba llorando, empiezan a tener hambre. Alabado sea el Señor. Empiezan a quejarse con Moisés. Dicen, no, nomás estamos come y come maná, puro maná, puro maná, puro maná. Ya queremos carne. Alabado sea el Señor. El Señor clama a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y tan pronto clama, gloria al Señor. Viene un viento del desierto y trae codornices, trae aves. Tantas codornices, tanta carne, que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que dos codos de alto estaba el altero de codornices en el campo. ¿Sabes qué son dos codos? Son cuatro pies, papá. Es tanto así de alto, había de codornices, había de carne en el campo. Cuando ellos gritaron, cuando Moisés gritó a Jehová y los ejércitos, Jehová ya tenía el viento preparado, ya tenía las codornices preparadas. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Triste el cuadro de aquellos que confían en Trump, que confían en Manuel López Obrador, en vez de confiar en Jehová de los ejércitos, aleluya. Que confían en los dioses paganos y ajenos, en vez de confiar en el Dios vivo, todopoderoso. Todo estaba preparado. Ah, vienen entrando a Jerusalén Jesús y sus discípulos, y los detiene el cobrador de taxas. Le dice, ¿van a pagar sus taxas? ¿Ah? ¿Van a pagar sus taxas? Pues, y le dice el Señor a Pedro, al más bocón, dice, ve a la orilla de la mar y avienta el anzuelo. Avienta el anzuelo y saca un pez y sácale una moneda que tiene adentro. Y saca un estatero, una moneda, y paga las taxas. Para cuando les cobraron las taxas, el Señor ya tenía el pez con la moneda listo. ¿A poco tú crees que tu trabajo nomás apareció de la nada, papá? Porque estás muy bonito. Alabe, alabe, alabe. ¿A poco tú crees que porque predicas muy bien o eres bien sabroso, bien prendido y bien evangelista, lo que sea, ya nomás por eso? No, el Señor ya tiene almas preparadas, ya tiene almas preparadas, aleluya, que van a recibir la bendición, que van a recibir la sanidad, que van a recibir, aleluya, la palabra que vas a dar de parte del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Amén. Disertando la palabra gloriosa de Dios como nadie lo había hecho, Jesús de Nazaret. Más de 5,000, cuentan que eran más de 15, 20,000 la multitud que había allí en aquel, alrededor de aquel monte donde Jesús predicaba, y repentinamente tuvieron hambre. Y ahora, pues, ¿qué les damos de comer? Y uno de los apóstoles dice, Señor, aquí está un niño. Aquí está un niño. ¿Y qué es? ¿Qué? Pues trae unos peces y pan. Trae unos peces y pan. O sea, hubiera sido mejor que hubiera dicho, Señor, aquí está el niño que pusiste. No la agarra, ¿no? Señor, aquí está el niño que preparaste.